Hola, hola amigos, ¿cómo están? Esta vez les saludo desde aquí de el río Lempa. Esta vez nos hemos venido a vacilar, pero también a ver si pescamos, obviamente. Así que nosotros, como de allá del norte, nos trajimos unas cañas. Ahí van mis niños con la intención de pescar, obviamente. No sé si lo vayamos a hacer porque ahorita está seco Lempa. Pueden ver que aquí todo esto, yo creo que estuvo lleno durante la mañana, pero ya ahorita ya vació. Así que hay poquita agua aquí en el medio de Lempa, pues, del río. Así que esto es inmenso acá, pero lastimosamente el agua está lejos de la orilla donde hemos dejado el carro. Nos toca caminar hasta aquí. Estas cosas están lisas aquí y caliente está agua. Está el río Lempa, señores. Así que voy a mostrar aquí. Un agua bien limpita. Ah, mira cómo hay chacalines, ve. Hay un montón de chacalincitos acá. Aquí lo que hay es mucha lana. Mucha lana. Y calientita el agua. Ahí andan, en esta área aquí se miran que andan los chacalines. Un montón de chacalincitos. No sé si aquí vayan a haber pescado, porque esto se mira demasiado limpio. Demasiado limpio y pachito. Es curioso cómo están las piedras bien bonitas aquí adentro, que sobresalen con el resto. Decía yo, ¿serán piedras de oro? Pero parece que solo son de un material como mármol. No, hombre, si aquí está Lempa, se lo cruza caminando uno aquí, de la manera que está. Mira qué bonito. Una fotico. Así que vamos a ir más allá, creo que por allá está la corriente, donde existe la posibilidad de que esté hondo, porque por esta área de acá, además de que está muy pachito, tendrá un pie de hondo nomás, pero además demasiado limpio, limpio y rico la temperatura del agua. Así que así está la cosa. Bueno, aquí andamos tratando de pescar, pero aquí no hay nada. De pescado no hay nada. Se mira un montón de camaroncitos, eso sí, chacalincitos. Pero un montón. Hay un montón de, no sé si se pueden ver porque aquí el agua está como más sucia. Pero hay tantos camaroncitos que, o chacalincitos, que me admiro. No se puede ver porque aquí
amigos, como continuamos aquí en Lempa y tratamos de agarrar algo para comer, porque nosotros trajimos tortillas, estamos improvisando una trampita para agarrar camaroncitos, chacalines. Nos encontramos ahí, mi esposa se encontró esta bolsa que era de naranjas, fruta, no sé qué venía aquí. No sé qué tipo de fruta venía. Y estamos haciendo algo para cazar los chacalincitos. Entonces, la idea es que vamos a utilizarla como un net. Así que les vamos a mostrar la actualización, la más o menos de cómo va a estar lo de la pesca aquí. Les voy a mostrar la idea que mi esposa y yo hemos fusionado para hacer funcionar esto. Por cierto, esta es una caña que hice provisionalmente yo también allá en la casa. La idea es que con esto voy a ir y... ajá, ¿y quién dijo miedo dentro de la net? Dijo el chavo, sígueme los buenos. Hay mucho chacalincito aquí. Así que, de que vamos a agarrar algo, vamos a agarrar algo. Vente más para acá, amor. Se ha puesto como así con sucia el agua, ¿verdad? Lo que la guatearon, yo creo. No, estaba así, yo creo que ya comenzó a llenar, yo pienso. No. Porque el problema es que ahora ya es más difícil para ver los chacalines. A ver si funciona el método de sobrevivencia de Discovery, tanto que hemos visto Discovery. Bien, ahora no se mira bien. Como espuma, ¿verdad? Sí, como espuma, está llegando aquí. Se mira como que es jabón esta cosa. Bueno, ya esto va agarrando forma aquí en Lempa. No se agarró pescado, pero sí se agarraron chacalines. Eran los chacalines, ¿ve? Ahí está la sopa de chacalines aquí en Lempa. Es todo lo que pudimos agarrar. Chimbolitos en casa, algunos chimbolitos chiquitos que aquí están deshaciendo ya. Llama ahora. Entonces, ahí va quedando la sopita.
con todo. Comiendo nuestra respectiva sandía, obviamente. Aquí tenemos las atarrayas ya descansando de la gran colada de agua que se fue a dar. Un panorama espectacular aquí en Lempa. Por allá está una fábrica o una cantera donde están sacando grava y arena. Anoche vinieron unos con trasmayos, pero eso se debe haber agarrado. Así que a disfrutar de la respectiva sandía. Riquísimo este calor que hace aquí. Así que vamos a comer rico. Pensé que nos iba a tocar comer puro tomate con cebolla, pero no. Se agarraron camaroncitos, chacalincitos. Y esa sopa ya solo dice que sí. Sandía. Lástima que mucha gente aquí solo viene a tirar basura. No sé a qué hora del día es que suben, abren las compuertas de la presa. Oh, sí. Whisquilitos, pipiancitos, zanahoria, cebolla le echaron, amor. Cebolla, ahí están los chimbolitos, ahí están los chacalincitos. Esta vez les voy a mostrar que Lempa ya comenzó a llenar y llena rápido, porque esto estaba para apenas por allá un poquito de agua que había ahí, pero viene llegando rápidamente para la orilla, así que ahora sí ya está lleno. Esto está muy muy bonito porque pues obviamente el agua está bien limpia, bien agradable el clima. Entonces ya está, es la manera de que viene llegando desde allá, pero ahora sí ya tenemos mucha agua en este río. Temprano estaba hasta por allá lejos, que nos cruzamos por otro lado, se podía cruzar uno caminando podía llegar hasta el otro lado. Incluso se cruzan motos de allá para acá, se cruzan motos y total que nosotros igual nos cruzamos caminando, pero ahora yo creo que ya no se puede, ya en qué área donde al final pues sí ya estará hondito. Partidas nos bien fácil, tiene 5 pies tal vez, tomando en cuenta que aquí estaba un poco alto y ya está cubierto de agua. Así que esta es la manera en la que viene avanzando el agua para adentro. Miren cómo viene.
Ahí está. Viene llegando el agua hasta la orilla. Muy bonito. Agradable la brisa que está haciendo. Está soleado, pero está rico. Es una de esas cosas interesantes porque de alguna forma es impresionante el montón de agua que seguramente sueltan allá en la presa que está aquí como uno. Se mira mejor aquí donde ya esa pocita ya va a estar llena en un ratito y sigue entrando agua. Entonces aprender, yo creo, en este caso hemos aprendido que quizás el mejor momento para venir al EMPA no es en la mañana, sino que ya es en la tarde, después de las 2 de la tarde, que es cuando comienza a llenar, porque realmente no había agua. Allá tenía ganas de ir a grabar unas piscinas que hay, y la gente como que hace unas piscinas, pero tan bonitas, debido a que tiene un agua tan limpia y están excelente para estar allá. Así que en ese caso ya no pudimos ir porque rápido comenzó a llenar, y aquí se ve que rápido ha avanzado el agua para estas partes donde estamos ubicados, hasta el carro de nosotros. Así que en todo caso ya va a ser hora de partir. Va a ser hora de irnos a casa, así que salir de la rutina, esa rutina de trabajo, comer, dormir en Estados Unidos y no vivir. Porque se vive cómodo, pero no se vive feliz. Y no es lo mismo. No es lo mismo, porque yo no vivo cómodo, porque en las carreteras las calles son feas. Son polvosas, barrancosas, no hay calles alumbradas, pero vivo bien feliz y eso no tiene precio. Así que de todo caso yo les comparto cómo vivo, porque en todo caso hay muchos que comparten la idea de poder salir de eso, y primero Dios algún día lo puedan hacer igual. Cuando se quiere, se puede. Y nosotros quisimos y hemos podido. Ya tenemos un mes y algo. Y ese tiempo no lo hemos sentido porque hemos hecho de todo. Estamos trabajando mucho en casa, en la casa, haciendo muchas cosas, queriendo actualizar muchas cosas, y el tiempo se va rápido, así que estamos muy felices por eso, disfrutando, los niños disfrutando, yo disfrutando, mi esposa igual. Así que sí se puede. Así que en todo caso los dejo, nos vemos en la próxima. Dale like, comparte si quieres, suscríbete si no lo has hecho, no pasa nada. Chao.